Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a un discardo challenge con este señor de por aquí arriba, con el kebab sagrado no. Buenas. El kebab sagrado lo tengo aquí para simple protección, con este. Hola Afonso, ¿cómo estás? Hello. Tengo miedo. Con mucho miedo. Tengo miedo. Los dos tenemos miedo. Esto es un desastre. Y es que, vamos a recordarlo, ya llevamos haciendo esto 3 champs, la anterior no pudimos por temas personales, porque necesitábamos un descanso del cocoro, pero no lo hicimos. Y yo creo que lo vamos a seguir manteniendo así. 2 champs hacemos discard challenge y una de descanso para que no nos muramos en el intento. Pero bueno, para quien no sepa cómo funciona esto, básicamente vamos a tirar los tickets de la SAM. Tiramos 20 en mi canal y 20 en el suyo. Este es el primer vídeo, esta es la primera parte. Cuando termine esta parte tenéis que ir todos al canal de Fonso, que lo tenéis en la descripción. Os dejaré seguramente su vídeo directamente. Y a verlo porque tiraremos los otros. ¿Cuáles son las características de este vídeo? Los tickets 40, 30, 20 y 10 se borran. Sí o sí. Se borran. Salga una ulti, salga un 2 estrellas. Da totalmente igual. Excepto sobre una carta que podemos salvar sí o sí. Yo voy a salvar la ulti de Hashi. Es decir, si la ulti de Hashi me sale en el 10, el 20, el 30 o el 40, aunque la debería borrar, esa se salva. Pero solo esa. Cualquier otra carta se borra. ¿Y tú, Fonso? Yo salvo la ulti de Obito al final. La ulti de Obito. Nos hemos dado cuenta, bueno, se ha dado cuenta Fonso, yo de estas cosas no me entero, que han metido la ulti de Killer Bee. Lo cual, bueno, mola que vayan añadiendo estas cartas a las Sams. Y nada, 40 tickets, 20 en mi canal, 20 en el de Fonso. Vamos a ir single yo, single él, single yo, single él, para así que lo vayáis viendo todo. Así que vamos a empezar. Perfecto. Por cierto, Fonso, ¿estás preparado para tener que editar esto? Porque esto editarlo lleva su tiempo, ¿eh? Mañana voy a morir. Pero bueno, Fonso, vamos allá. Este se borra. Este se borra. Este tiene que ser la ulti ya, por fin. Tenemos que estar para la sección. Es que aún no hemos borrado ninguna ulti. Y espero. Hemos borrado 4 estrellas. Pero ultis no. Vale. Yo borro un 3. Yo borro un 3 estrellas, que puede ser. Y lo tengo al 6, así que perfecto. Bueno. Vale, está bien, está bien. Lo tengo bien. Venga, Afonso. Venga. Borra tú esa maravillosa ulti que va a salir ahora. Por favor. Es que aún no nos hemos visto la situación de tener que borrarla. Pero es que hay que borrarla, ese es el problema. Yo no me quiero ver, Yo no me quiero ver. Vale. Estamos salvados. Ahora tenemos 9 tickets de relax. De estar tranquilos. Un poco de tranquilidad. Ahí está. Pero bueno, yo voy buscando en particular, aparte de que quiero salvar la ulti de Hashi si me saliese, voy buscando en particular el kit entero de Hashi, porque de verdad que es una carta que es rotísima y que me gustaría tener, porque sí. No tengo prácticamente nada. Creo que no tengo ni un jutsu de Hashirama. Así que a ver si hay suerte. De momento, basurilla. No, nada. Yo creo que solo tengo la cara de esa troll, que no sé si lo has visto, pero la gente es muy troll y lo pone en las misiones, no te puedes mover. ¿Cuál? Es un hijo de puta. Ah, sí. Eso también lo hacen con un jutsu de Gaara, también lo hacen. Hijo de perra, tío. La gente es mala, tío. Es que la gente es mala. Aquí tirando tickets. Para dar espectáculo, tío. Y este juego no regala de por sí, nosotros lo tiramos. Nosotros, exacto. Nosotros lo borramos, lo que nos sobra. ¿Para qué? Son maravillosos. ¿Vale? Fonso, por cierto, ¿cuántas Sams llevas vacío? Creo que 3. Llevo 2. ¿O 3? Yo creo que son 3, porque desde que tiramos juntos la Sam... Ah, no, en la primera te has salido Hiruzen. Es verdad, llevas 2. Sí. Llevas 2. Dos vacíos que yo sé. Me has gafeado. Hombre, ya va tocando, hombre, de algo se te tiene que pegar. Estoy aquí abajo, ¿sabes? Algo se te tiene que pegar. Madre mía. Pero bueno, tercer ticket. Vamos allá. De momento, ya sabéis, de momento respetamos las animaciones, pero muy seguramente dentro de un rato estaremos skipeándolas seguramente, porque tampoco es cuestión de alargar el vídeo en exceso. Pero bueno, a los 10 minutos hay que llegar, eso lo sabemos. Hombre. Ahí los 30 céntimos de... Correcto, correcto. No, este jutsu me viene bien, así que guay. Algo que no tengo al tope. ¿No está mal? ¿Veis? ¿Me sale algo? Maravilloso, 2 estrellas, el primero de la tarde. Ese Asuma, es que no podía ser otro. ¿Sabes que me llaman Asuma? No sé por qué. ¿Te llama? Me llaman Asuma en los directos, no sé por qué. Ah, ¿que te llaman Asuma? No entiendo. Me dicen hombre, por la barba, supongo. ¿Un cigarro? Parece Asuma. Por la barba, hombre, por la barba. La barba tiene su aquel, Pero bueno, va. Está bien, ¿no? Continuemos. Estás muerto, por cierto. Vamos allá. Quiero una ulti y sobre todo, ya sabes... ¿Cuál no quiero? Ya pide. Te prometo
que si por lo que sea tuviese que borrar una ulti y fuese la de Boruto, me haría más feliz que quedármela. Te lo prometo. Creo que sería una solución maravillosa. Te lo prometo. Que si tuviese es que borrar. Librarte de la maldición. Yo me sentiría así. Literal. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, son cuatro. Me preparo, ¿por qué no? ¡Uy! Sí. Bueno. ¡Joder! ¡Eh! Siempre me sale este. Ah, no, pero ese sí. Es el primero, ¿verdad? Es el primero. Sí, el primero. Sí. Los del Rekit, de hecho, no están aquí en la SAM aún. No están, ¿no? Creo que no. Pero bueno, algo es algo. Yo es que ese lo tengo solo a. En, lo tengo solo una vez, no tengo ningún dupe de esa carta. Me ha tocado muchísimo esta carta, tío. Pero mucho, Cauto. Estoy solo tres, Solo de tres. Oh. Maravilloso, Choji. Mi main. Lo digo desde ya, que me va a tocar la típica carta de 4 de Hiram. Siempre. ¿De Hiram? Siempre. Te juro que en casa me sale esa carta. Con la guadaña. Si es una tradición, siempre. Si es una tradición, hay que mantenerla. Eso lo sabemos. Muy exagerado. Fonso, ya quedan 5 solo para el siguiente borramiento, Madre mía. Yo lo que me acuerdo es cuando me salió la ulti en el 31. En el, oh, el Dios mío, eso habría sido increíble tener que borrar eso porque. ¡Ojo! ¡Ojo! De momento 4. Va, el dragón de madera. Casi. La tengo al tope, esta es para tirar. Pero bueno, puntitos de habilidad, bueno, así que guay. Sí, no veo nada mal, la verdad. Puntitos de habilidad. Primero 4 estrellas, ya va tocando. Algo es algo, mejor que las cartas de stats que me salen. Va a sacar ya Hidan, Fonso. Yo creo que salga, ¿verdad? Es como que me falta algo, te lo juro. Compañero. Como yo con las ultis de Boruto, no falla. Si no me sale una ulti de Boruto en cada Sam, yo me siento vacío. Me ha salido 3. Temedme si algún día Boruto recibe un Rekit. Temedme. ¡Ojo! ¿Ojo? Dame una 5. ¿Dragón de agua? ¿Oh? ¡Eh! Es maravilloso. Pues yo no sé si la tenía, Sí, ¿no? La tenía, sí. Sí, la tenía. Ah, vale. Sí, la tenía. Qué pena. Porque es una maravillosa carta. Sí la tenía. Bueno, hecho, nos hemos equivocado, Igual a ti te sale hoy Boruto. No vendría mal, pero tampoco lo quiero mucho, la verdad. ¿No tienes la ulti de Boruto? La tengo. Ah, vale. Pero bueno. Para vender son muchos puntitos. Venga, va. Fonso, nos acercamos al 30, Nos acercamos al 30. Y no me gusta la idea. Tan, tan, tan. Tam, 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 pam, para, pa, pam, pam. ¡Ojo! Ya van 3 seguidos, ¿Pero qué es esto? Ya van es 3 esto? Seguidos. ¡No! Ah, es que siempre pasa lo mismo, tío. Te ilusionan para nada. Bueno, creo que no la tengo al tope, así que. No me quejaré. Bueno, mientras no tenga los yusos al tope, yo soy feliz. Sí, otra cosa es que se la cae el típico Kai. Madre mía. Pam, pam, pam. Por cierto, Fonso, vamos a hablar si quieres de la celebración y demás. ¿Qué te ha parecido? Si quieres, también lo. ¡Ojo! ¡Ah! La celebración esta que han metido ahora. La nueva celebración del Naruto Cross Boruto. No está mal. La verdad es que yo agradezco que metan algo así de random. Y no sé si te has fijado, pero solo es la parte 1 del login bonus, así que habrá otro login bonus. Mola. Yo la verdad es que, hombre, el de Itachi, supongo. Sí. ¡Ojo! Ya van 4 seguidos, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta porque se está cargando y luego en la 30, no me viene mal. Hablando de Itachi. Y luego en la 30, que es la siguiente. No, vale, quedan 2. No, vale. Bueno, pues ha metido cosas guays y esto, bueno, es que lo típico de los banners de los steps se veía venir o algo así para el medio año. Pero es que yo creo que nadie había caído en que era el medio año ya, Yo no lo había pensado. Pero también es cierto que lo han metido así súper random, estilo. Queremos celebrar algo, vamos a ponerlo. Aquí la gente se va. La verdad es que se agradece porque últimamente el Naruto Cross Boruto, sobre todo en las últimas semanas, ha estado muy, muy, muy vacío. Muy muerto. Pero bueno. Yo lo decía en los vídeos, Último ticket antes de borrar. Último ticket antes de borrar. Tengo bien. Bajación. Bueno, no podía haber sido este el de borrar, ¿sabes? No podía. Bueno,
Tampoco pasa, venga, va, Afonso. Tampoco pasa nada. Tu último ticket venga. También. Ahí salió Hiruzen, ¿eh? Ahí salió Hiruzen. No me digas eso que me emociona. No, yo no quiero borrar, tío. No quiero borrar, no quiero borrar. Esto va a ser terrible. Canguro, por favor. Afonso, tío. Afonso. Es el momento. Por favor, no. Por favor, no. Por favor. Por favor, por favor, por favor, no. No. No, no. Da 4 estrellas, por favor. El dragón de madera. Va a ser el dragón de madera y me va a tocar borrarlo, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, nada, no, vale. Vale. Ya estoy feliz. Bueno, lo he pasado muy mal, ¿eh? Es que en los 30, en los 40, en los 20, cuando sale el humo... No puede ser. Pero Afonso, te toca. Te toca. Último Discard del vídeo. De este vídeo. Es que estos momentos son muy buenos. Ojo, leo sin querer. Bueno, vale, está bien. Hostia, le he dado sin querer la rueda al ratón. Está bien. Bueno. El buena suma. Vamos a skipear unos cuantos por mí, si te parece bien. Vale. Así, sí, así aceleramos, que ya hemos llegado a 10 minutos, Fonso. Maravilloso, sí. Kiba, perfecto. Maravilloso. Te toca a ti. Perfecto. Obviamente, aunque los esquipeemos, pues vamos a ir uno por uno, porque si no, no los vais a... ¡Ojo! Ese lo tengo al máximo. Porque si no, no los vais a ver. Tenemos que ir uno por uno. ¿Sabes qué me pasó? El Madara me salió, en plan, el jutsu de 4 estrellas, lo tengo 2 veces al máximo. Claro, yo que... casi. Muy increíble. Yo casi. Muy increíble. Salió mucho esa carta, ¿eh? Estrellas. Yo voy a dos estrellas seguidos, creo, ¿eh? Sí. Creo que sí. La cosa es que me alegro, porque el de Kisame que tengo que borrar, lo tendría que haber borrado igual, la verdad. Porque ya lo tengo al tope también. Madre mía, con los Asumas, ¿eh, Fonso? Este es un cachondeo, Venga, va, siguiente. Esta es la ulti, esta es la ulti, mira. Maravilloso. Increíble, nada. También para borrar. Nada. La ulti, Fonso, la ulti. Venga. Otro más. Nada. Hoy no es nuestro día, ¿eh? Hoy estamos los dos... Uy, está muy bueno. Estamos los dos flojitos. Venga, va, ulti. Nah. ¡Eh! Está bien. Es el clon. Creo que es el único, de hecho, que ya tenía. Pero bueno, para ir subiéndolo, vale. Está bien. Sí, no está mal. Hombre, sí, ya está. ¿Seguro que no estaba Killer Villa en la anterior, Sam? Es posible. Es que porque no, me suena de que esto me salió en la anterior. Es posible, pero a mí no me sonaba que estuviera la ult. Es posible que esté, pero. Puede ser. A lo mejor no lo hemos visto. Puede ser. Muy mal, Fonso. Muy mal. Muy mal. También lo que mola de la celebración es que te dan la carta de Fukaku, que te sube la ulti. ¿Te sube siempre un nivel? Sí. Guay. La de oro, sí. Creo que era un nivel un poco más, uno y medio. Bueno, yo creo que caerá, me caerá el Madara, ¿eh? Seguramente me caiga el Madara. Porque yo creo que es una carta que nunca dejará de ser tocha, ¿sabes? Está muy bien. Y espérate que reciba algún día, aunque bueno... Madara, como tiene 500 formas, sí. le tendrá más cartas, o sea, tendrá más versiones seguro, pero bueno. Uf. Y encima este juego... Menuda estampada, Afonso, ¿eh? Menuda estampada. No, bien, no, menuda bien. Estampada llevamos hoy. Gracias. Maravilloso. Ya nos quedan solo 3, ¿eh? Ya nos quedan solo 3. Y ni un rastro de ulti. Nada. Y 2 estrellas, venga. Llevo todo el kit de Kiba, ¿eh? ¿Ya? Con la tontería. Joder. Venga, va, ya queda poquito. Qué mal. ¡Ojo! ¡Ya! Cabrones, tío. Bueno, creo que no lo tenía al tope, así que... Nice. No le daré ascos. ¿Está bien? No le daré ascos. Claro, no está mal, porque tiene un jutsu que... En plan, bloquea todos los ataques y las ultis. Es que a Conan creo que no tengo grandes jutsus, la verdad. Sí, ¿no? Creo que sí. O sí, no me acuerdo. No, ya sabes. Me han salido todas las cartas de y Kiba. Y a mí todas las de Kiba. Estamos en las mismas. Pero bueno, último single del vídeo de hoy. De mi vídeo. Luego recordad que tenéis que ir al Defonso, que está en la descripción. Y vamos a ver si nos sonríe hoy. Maravilloso. Qué pausa dramática ahí, ¿eh? Creo que tampoco lo tengo al tope. Así que guay. No está mal. Me queda el último.
Veremos si esto acaba de forma épica. No. Maravilloso. Bueno, no, yo tengo que borrar el 4 estrellas de Kisame y el 3 estrellas de la lluvia de arena de Gaara. Así que voy a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya los dos. Así nos evitamos líos. Que luego, ¿para qué hacéis un discard challenge si no borréis cartas? Las borramos. Os prometo que las borramos. Voy a mirar qué tenía que borrar. No me acuerdo. Me lo pongo por esto. Por ti, no debería estar. Pues ahora mismo tampoco me acuerdo ni yo, ¿eh? Una de asuma, ¿vale? Esta. Yo voy a confiar en ti porque no me acuerdo, Alfonso. Sí, bueno, lo cuento así, uno, dos. Esta suma. No. Nope. Y la de esas que vale, vale. Y diréis, ¿por qué los estáis entrenando si los vais a vender? Pues porque dan más puntitos, gente, dan más puntitos. Sobre todo las cartas de 6 estrellas, obviamente siempre os las recomiendo subir porque son las que merece la pena. Las otras realmente dan un poco igual. Pero las de sí. Las que lleguen a 6 son 30.000 puntazos, ¿eh? Son 30.000 puntazos. ¿Y si no, las de oro cuánto dan? ¿Las 5? ¿5.000 o así? Pues las de oro no te sabría decir, la verdad. Las de plata, no lo voy a subir. Me da mucha pereza, Alfonso. Ahora mismo me da muchísima pereza. Lo que voy a hacer va a ser buscar por aquí. ¿Tienes aquí grabando? Me has acabado el mar y a la 1 de la mañana. Pero estos 30.000 puntazos vienen que ni pintados. Así que, nice, lo dejamos por aquí. ¿Tú ya has borrado? Y me falta suma de estas. Han salido muchos 4 estrellas, Alfonso. Muchos, ¿eh? Muchos 4 estrellas. Sí, la verdad es que sí. Ha habido un momento que se lo salían. A mí por lo menos. Este... ¿cuál era? Creo que borro lo demás, pero me da igual. Yo también he borrado cositas, pero bueno, lo de menos. Así que nada, gente, repito, tenéis la segunda parte en la descripción, en el canal de Fonso. Y ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, apoyadlo con un like, que se agradece muchísimo. Así que nada, nos vemos en la segunda parte. Hasta luego, adiós. Adiós.